The snow is falling down. I've been longing for this Christmas, when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention, giving you a smile, I can seem to look away. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal. Hoy con el día de Vlogmas número 10. Esto va volando, volando, volando. Como acaban de ver, déjenme, yo las acomodo y los acomodo por aquí, a ver que no se me vayan a caer. Como acaban de ver, me pegué una almorzada deliciosa y me tocó almorzar sola porque, ¿cómo les parece? Que el condenado el condenado de Juan me dijo como a las, ¿qué serían? Como a las 10 de la mañana, que venía a almorzar, y yo toda feliz. Y siendo más o menos las 12 y 10, le escribí que a qué horas, y me dijo que no, que eran mentiras. Yo casi, uy, lo quería como stripper. Es tan fastidioso a veces, tan mentiroso. Y me dice que no, amor, es que era para estresarte, porque yo le había dicho que estaba como bajita de energía, que estaba preocupada porque no sabía qué les iba a grabar el día de hoy, porque estoy un poquito cansada. Entonces yo le conté y él se aprovechó de eso para hacerme esa broma, es que para estresarme, y qué fue lo que dijo, y preocuparme, algo así me dijo. Y yo sí, ay, Dios mío, Andy, no le va a traer nada al niño Dios. Como les conté, acabo de almorzar, delicioso. Eso fue del sudado que hice el día de ayer, porque yo sí, si cocino un día, trato de hacer para dos y tres. Hay que ahorrar en tiempo, en energía, en de todo. Entonces hice el calentadito de sudado, delicioso. Tenía aguacate, tenía banano, y como vieron, puse cilantro de mi propia huerta. Vean, hace días tengo ese cilantro ahí sembrado. Eso es de semillas de Dollar City y pega súper fácil. Él se demora un poquitico, como él crece como más o menos así unos 5 centímetros, y se demora un tiempecito ahí como estancado, pero de un momento a otro se estira. Y este ya parece incluso que va a empezar como a dar florecita para sacar semilla. Entonces ya lo voy a empezar a cosechar. Se lo puse hoy por primera vez a mi almuerzo. Oigan, delicioso, delicioso. Y ya por aquí estoy comiéndome el postre de las galletitas estas que les mostré, le dieron a Juan, que yo no sé si él las ignoró, no sé, pero yo me las estoy comiendo, deliciosas, porque son de estas como tipo mini chip, de aquí en Colombia es una marca muy famosa, que son justamente de la Noel. Entonces estas son chiquiticas, son un éxito, aunque la verdad yo no soy muy de galletas. Y si decido comer galletas, me gustan más las de mantequilla o las de coco. Las que vienen en las latas de galletas, las de coco de ahí. Me las puedo comer todas de una. Bueno, les cuento dos cosas. No sé en qué va a terminar este vlog el día de hoy, mi gordo hermoso. Venga, que usted tiene que saludar. ¿Estás? No vas a saludar a todas tus amigas que siempre te preguntan que cómo está Bingo, que cómo es de hermoso. Por ahí me estaban diciendo que por qué no le abrió un canal a Bingo, y ese canal se llamaría Día de Maullidos con Bingo el Gato. Cierto, mi gordo, estás muy aperezado. Bueno,
Siga pues ahí el gordo durmiendo, durmiendo, que es lo único que sabe hacer. No, y miren el conchudo, miren cómo está acostado. Es que mira, una patica para este lado, mira, una patica para este lado y otra para este. Y como me para la nalga para que, mira que te vas a caer de la cama. De una le para la nalga a uno para que se la acaricie, ve. Cierto, cierto. Ay, sí. Enseguida digo que nos acostamos porque yo hoy estoy como súper perezosa. De hecho, vean, me vine para la habitación porque me voy a acostar un rato a desatrasarme de los videitos de YouTube. Porque, vean, si uno no saca tiempo para uno, nadie lo va a sacar. Entonces, hay que disfrutar. Tengo cosas por hacer, no aquí en la casa, gracias a Dios todo está al orden del día. Ya el mañana o el sábado ya me toca nuevamente sacudir. Esta mañana sí di el pasoncito que doy rápidamente con el aragán. Hoy no trapeé porque no vi necesidad. Tengo los baños limpios. No tengo mucha ropa para lavar, entonces todavía espera. Y tengo pendiente sí la organización de la nevera porque está como medio caótica, pero eso lo quiero hacer el fin de semana. Entonces yo creo que hoy me voy a regalar el día para mí, para relajarme, para ver televisión, la verdad. Y mañana nuevamente regresar con todas las pilas puestas, porque imagínense que me va a tocar repetir parte de un video de los que grabé. Yo digo que la semana pasada, pero fue a principios de esta. Es que este puente festivo del 8 de diciembre como que me descontroló. Imagínense que cuando me puse el vestido, en la segunda parte, pues en la segunda receta de ese día, grabé súper bien la receta, está súper bien. El hasta no probar y no opinar también está súper bien, pero se me olvidó grabar el hola, ¿cómo están? Yo soy Laura. Entonces, mañana me va a tocar hacer entonces, eso. Entonces, imagínense, ahí se los dejo. Pero hoy sí, la verdad, hoy sí me va a esperemos arreglar. Ahorita que venga Juan a ver qué hacemos, si me propone hacer algo, si vamos a ir a ver los alumbrados del Parque de Envigado, que es un plan que tenemos también pendiente. Y bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Ya enseguidita se darán cuenta si algo emocionante decido grabarles. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Miren pues con quién estoy, porque no me desampara ni un segundo. Ahorita les puse unas imágenes porque quise iniciar en Netflix una serie que no me la ha recomendado nadie, pero sí muchas personas en redes sociales han estado como posteando acerca de ella y como que me intrigó. Se llama Las cosas por limpiar y es la historia de una joven que se dedica a hacer trabajos domésticos porque está buscando escapar de una vida abusiva que tiene con su pareja. Ya me sacó como una lagrimita, ya me hizo por allá como que me dio moquear un poquitico. Se ve buena, voy a seguir viéndola y les contaré al finalizar este capítulo, pero ya llevo justo la mitad del capítulo y me enganchó completamente. Así que las invito, si quieren verla también, pues se las recomiendo. Las cosas por limpiar. Regresé después de casi como 2 horas de estar viendo la serie. Está muy buena, pero les voy a decir aquí una cosa muy sinceramente. Si son lloronas, no se la vean en diciembre. Vean, yo creo que se me notan los ojos un poquito aguados porque cada capítulo que me he visto, capítulo que he soltado la lágrima, entonces, pero sí está súper, súper buena y muchas cosas que aprender de ella. Amor, ¿para dónde vamos? No sé todavía. ¿Qué dices? A viejitos. ¿A Miami qué? A Miami. Vamos a ir a ver. ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Tú no vas a llevar chaqueta o algo? ¿Qué fue?
es ese escándalo? ¿Qué es ese escándalo, amor? Es que tenemos una invasión de lagartijas. Mira aquí otra. Ay, por Dios. Y esta sí está grande. Y aquí está el desesperado. ¿Qué? Ella no se lo puede comer. Ay, amor. Y entonces. Ah, sí, no, sí, así lo alcanzó. No, yo sí. Si ustedes me vieran la mímica sacando la lagartija de la casa, pero como que no se la creyó mucho. No, y entonces, allá ya no hay nada, ya se fue. Binguito. Ya se fue. Niño. Ya se fue. Ay, por Dios. Oigan, imagínense que yo le voy a tener que prohibir a Juan que vea series españolas, porque está dando muchos giros inesperados a mi vida, así como las series españolas, y tampoco es justo. Imagínense que vamos, es que para el parque de Envigado, yo desde esta mañana diciéndoles a ustedes, y ya que no, me va a llevar a un lugar que no sé cuál es, entonces esperemos a ver con qué me sorprende. Pero ya les voy a mostrar un texto donde les cuentan acerca de este pesebre tan maravilloso. Sleigh bells ringing, diamonds bling. Chosen, snow is falling, Elfie's calling, check my list twice, most of y'all done, sleigh bells ringing, diamonds
in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack or my bag, yeah. They said same. Bueno, les cuento que estamos en el Parque Norte disfrutando de los alumbrados de Medellín. Estos anteriormente se hacían a lo largo del río que lleva el nombre de la ciudad, es decir, el río Medellín, pero desde hace más o menos unos 6 años que ya el río en el centro desapareció y se convirtió en parques del río, ya no los hacen allá, sino que los hacen aquí en el Parque Norte y también los han hecho en el Jardín Botánico, ¿cierto? Este año están en el Parque Norte y bueno, están muy bonitos. Yo sigo extrañando los del río, pero acá también se disfrutan y además es un evento muy organizado y eso hay que rescatar. They said, say, Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack, hurt my back, yeah. They said, say, Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack, hurt my back, yeah. They said, say, Nick, what you got up in that bag. I got racks, racks in my sack, hurt my back. Merry Christmas, everybody.